¡Entre Marrón, por favor! Estamos ilusionadísimos de que haya venido tanto, que fíjate en lo que te digo, esto que tienes aquí es una de las cosas que más ilusión nos hace a Pablo y a mí, que hemos traído al hormiguero. Me voy de este lado. Te voy a explicar. Este invento se llama la disquetera musical, ¿vale? Es un invento hecho por el profesor Jorge Cisneros de la Universidad Francisco de Vitoria, es profesor de informática y de programación, y para animar a sus alumnos a que estudien programación, qué raro, ¿verdad? Porque apetece. O sea, es una cosa que ya de primera dice, programación, me voy a poner a enchufar ahí todo el libro. Dos puntos de lete. Para animar a sus alumnos, lo que ha hecho es crear esta maravilla. ¿Qué? Os explico de qué va. ¿Vale? Veis que tiene cuatro disqueteras a cada lado, disqueteras de las antiguas, con las pesetas, y todas las disqueteras van conectadas a este ordenador que tenemos por aquí detrás, ¿vale? Sí. El ordenador lleva una programación creada por este profesor, por Jorge, de tal forma que regula la velocidad de los motores de las disqueteras para conseguir notas. Cuando el motor va más despacio, la nota es más grave, cuando el motor va más rápido, la nota es más aguda. Y combinando las distintas disqueteras entre sí, consigue hacer melodías y canciones y bandas sonoras de películas. Imagínate. Qué loco, pero las cabezas. Ya ni se usa. Y de momento vamos a hacer algo. Y todo esto adornado con maderas nobles, ¿no? Porque es un problema. Se ve claramente que es un cerebro. Claro. Porque esto le ha importado un pito. No. Ha dicho. Solo quería esto. En lo que me voy a centrar es en esto y vais a ver qué maravilla. Es que decir, no, esto va a sonar raro, ¿no? Se os va a quedar el culo torcido. Atención. La marcha imperial. Venga, marcha imperial. La ¿vale? canción que volvía loco a Darth Vader, que la acompañaba para cagar. Venga, vamos ahí. Ocho. Dale, tú al 8. Dale. No puedo creer. Siguiente pieza que pues vamos a tocar. Muy bien. No es la Filarmónica de Viena, pero esto ya está no, muy bien. No, pero va mejorando la cosa, ¿vale? Atención, segunda pieza que vamos a tocar, por ejemplo, Piratas del Caribe. Banda sonora de Piratas del Caribe, por favor. Ricky, mira, la tenemos aquí, Piratas del Caribe, número 5, por favor, cuando quieras. Maravillosa, vamos a pararla. Ahora, yo me sabía otra canción de Piratas del Caribe. Yo ho, the pirates are for me. Yo esperaba otra. Cuando chivaban rollo. Que es la que nos gusta a todos, claro, es normal. Pero ahora, amigos, con todos vosotros, nuestro amigo el robot de madera interpreta Juego de Tronos, que es el número 3, por favor. Game of Thrones. Los Marrón siempre pagan sus deudas. Pero es genial. Vienen los Lannister. Bien. Ahí está. vamos con este experimento en el que vamos a conseguir iluminar esta bombilla que dije, cosa tan sencilla, pero resulta que no, porque esto que tenemos aquí es un circuito en serie. ¿Sí? Con lo cual tendríamos que tener cuatro bombillas, las cuatro en perfectas condiciones, porque en cuanto una de las primeras está mal, se corta el circuito y no llega hasta el final, ¿vale? Vale. Eso es así. La cosa es que hemos descubierto cómo poder hacer que este circuito funcione aunque estén rotas las bombillas, ¿vale? Vamos a conectarlo. Vamos a poner las gafas de seguridad, la mía ya está puesta. Antes que conecte. Vale, si quieres, pongo gafas sobre gafas. Que te queda bien todo. Muchas gracias. Es la ventaja que por tenemos. Por favor, Pablo, ponte al lado. Ponte al lado. Es que yo me la pongo y parezco. Ponte al lado. Un señor extraño. Ponte al lado de Ricky. Que se vea. Mira lo que es el... Maravilloso documento. Tú también tienes tu punto, ¿eh? Sí, claro. Te vas un poco más hacia Cíclope, pero no, está bien. Conectamos el circuito y, como comprobaréis, no llega. O sea, no puede llegar la luz porque hemos cortado el circuito en serie. Pero resulta que si calentamos con estos sopletes los filamentos y el vidrio que hay dentro de las bombillas, conseguiremos que la electricidad circule de nuevo por todo el circuito y llegue hasta la bombilla final. Vamos a abrir nuestros
¿vale? Encendemos, perfecto. Quiero que le deis cada uno a su bombilla rota desde abajo y cerquita para calentar. Mira, vamos a una demostración tal que de esta forma, ¿vale? Para conseguir que se ponga al rojo vivo. Te necesitamos, Ricky. Tú eres el que inicias el circuito. Ahí está. Ahí estamos. Acércalo un poquito más si quieres. Ahí, perfecto. Bien, vamos consiguiendo que vaya poniendo al rojo vivo. Un poquito más abajo, Ricky. Un poquitín. Ahí, perfecto, perfecto. Bueno, al rojo vivo, con Ferrera. La verdad que ahí está, ahí está, ahí está. Sigue funcionando. Ahora, en cuanto se enfríen, vuelven a estar en estado sólido. Esto es porque hemos conseguido fundir un poco el hierro y el vidrio. Entonces, circulan mejor los electrones y conseguimos cerrar de nuevo este circuito que estaba en serie y estaba roto. Realmente. Muy cool, muy cool. Está bien. Realmente fantástico. Bueno, y una más. Lo que significa el último es que es muy bonito porque una pequeña fuerza puede mover el mundo. Hombre, tiene mucho que ver con Ricky también, porque Ricky es una persona que con su música consigue contagiar a todo el mundo, que se mueva a todo el mundo el baile. Bueno, y nosotros tenemos otra forma de contagiar el movimiento, que es de la siguiente forma. Tenemos esta estructura que ves aquí, que viene con seis, digamos, engranajes, cada uno con seis imanes en su punta, ¿vale? Ya. Vamos a irlos colocando en esta estructura que tenemos aquí, en estos puntos donde vemos que hay vamos a ir colocando, cinta aislante. Por ejemplo, aquí. Sí, si quieres ayudarnos, Ricky. Vale. Está muy bien. Se pega muy fácil, como puedes comprobar. Así. Ah, espérate. Se han vuelto locos. No, ahí. No pasa nada. Un poquito ese de ahí. Está, cuidado que viene el hombre de negro. Fijaos está, que es un imán que no está conectado a nada. Ese. El hombre de negro llamó a Paco Umbral para hablar del libro de otro. No, ponme este, ese de allí en la esquinilla. Y ahora este, que es el más importante, lo colocamos aquí. ¿Por qué es el más importante? Porque veis que tiene un palillo debajo. Entonces lo que vamos a hacer con él es girar este, el que sería el interruptor de nuestro mecanismo, que solo funciona con magnetismo, sí. Y por la fuerza de atracción y repulsión de los imanes que tenemos, vamos a conseguir que se muevan todos a la misma vez, ¿vale? Anda. ¿Quieres? Si quieres probar, sí. Empiezo girando despacito. Muy despacito. Más despacio, tal vez. Un poquito para que vean bien cómo, fíjate, actúan unos sobre otros. Y ahora ya puedes ir poco a poco. Sí, ahora ya si quieres puedes irle dando un poquito más de caña. Y amigos, los engranajes fantasma. Incluso lo puedes soltar en el momento que quieras. Y ves cómo. ¡Wow! ¡Qué cool! Fuerzas de atracción y repulsión que hacen que. Parece que es eléctrico o algo, pero no, es solo con el magnetismo, así funciona. Imanes. Ahí también. Estamos. Que se pegan. Independiente. Qué demostración más buena. Bueno, gracias, Magnetic.